¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a Humanidades al Día, un programa de la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile, que será emitido quincenalmente, con la finalidad de poner a disposición de todos ustedes la vida de nuestra facultad. ¿Qué ocurre cada día? ¿Cómo están siguiéndose los procesos de participación, la triestamentalidad? De manera de poner en común, de hacer comunidad en nuestra facultad. Los invito ahora a ver un breve resumen de qué ocurrió, qué es lo más importante ocurrido en los últimos días y la agenda que nos espera para los próximos. Y cada uno de nuestros programas queremos revisar cómo camina, cómo avanza el proceso de triestamentalidad, la participación de cada una de las partes que componen nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Y en esta oportunidad, el periodista Cristian Vergara conversa con Tommy Morales, dirigente del Centro de Estudiantes de la Facultad. Hola, estamos con Tommy Morales, quien es parte del CEF, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y es parte de este equipo que durante estos últimos años ha abordado temas súper importantes para la universidad, como la salud mental, la organización. Se ha organizado al estamento estudiantil en torno a la crisis sanitaria del COVID-19 y también se han organizado en torno al estallido social del 18 de octubre. Sobre estos temas y otros, queremos conversar con Tommy, partiendo por el tema de la organización estudiantil. Un tema súper importante, tanto a nivel de universidad, como en la FECH, como a nivel local de ustedes. Si pudiéramos contarnos de qué se trata la organización estudiantil y cuáles son los temas más importantes sobre esto. Muchas gracias, Cristian. En primer lugar, agradecer por esta instancia. Me parece súper bueno poder tener espacios como de divulgación en torno al trabajo que como estudiantes hemos hecho, y no solamente nosotros como en nuestra labor de representantes, sino en nuestra labor, digamos, de estudiantes como de base, digamos, como uno más de los que somos acá. En ese sentido, cuando tú me hablas de que, por ejemplo, nosotros organizamos, digamos, al estudiante, yo diría que es más bien el contrario, ¿no? Como los estudiantes logran organizarnos a nosotros para que llevemos sus demandas, llevemos sus requerimientos a los espacios competentes. Y así bien, creo que el momento en el que nos encontramos, en el que la participación política estudiantil es bien difusa, en el que la gente no confía mucho, digamos, en los líderes estudiantiles, en qué sé yo, ¿no? Que la gente ya no vota, que no tiene un interés, digamos, como por la política universitaria, es bien complejo este momento. Es cosa de ver el estado en el que se encuentra la Federación de Estudiantes de la Chile. No tenemos federación, no tenemos mesa, tenemos solamente presidencia. Por lo tanto, es justamente por estas dificultades por las que nos es más difícil justamente cumplir con nuestra demanda, solucionar nuestras problemáticas, y se nos olvida que efectivamente hay cuestiones en el campo de la institucionalidad que podemos resolver, digamos, por ahí. Que no todo es siempre, y si bien es súper importante, ¿no? Protestar, qué sé yo. Hay muchas cuestiones en el campo de la institucionalidad, de la parte basal que podemos resolver por ahí. Como el caso, por ejemplo, que nosotros hicimos, digamos, como con los acuerdos, digamos, relacionados como con salud mental, acá en la facultad, y otras muchas cuestiones más de medidas como de flexibilización académica, qué sé yo. Sí, es un momento bien complejo. Sí, sobre el tema de salud mental,
pudimos ver cómo desde CEF se levantaron distintos temas, distintos conversatorios, se conversaron con personas que participan en instancias de coordinación. ¿Qué nos podías decir tú del tema de salud mental? Algo tan importante, sí. Sobre todo con la crisis sanitaria que vivimos, sí, actualmente. Ustedes levantaron algunos conceptos como y lo pusieron a conversar en la comunidad, como el tema de estudiantes neurodivergentes. Si pudieras contarnos. Diversidad funcional también, son conceptos bien interesantes y que surgen, digamos, a partir de la necesidad de representar a las personas tal como son, con sus dificultades, con su diversidad, digamos, en general. Diría que la comunidad de la Facultad de Filosofía está muy preocupada y abogada en la salud mental de sus estudiantes. Me gustaría poder decir que es un acuerdo, que es un acuerdo total, de que todo el cuerpo académico, todos los funcionarios, estamos todos abogados, digamos, en el problema. Pero somos representantes, digamos, de todos los estamentos, tú, yo, digamos, cuerpo académico, que abogamos justamente por estas causas, que hemos logrado acordar cuestiones relacionadas como con un trabajo más digno ahora en pandemia, con nosotros poder tener, por ejemplo, celulares, tablets, poder tener medidas de flexibilización que han sido súper bien recibidas en general por el estamento, digamos, académico. Siempre hay dificultades, pero aún así hemos logrado, digamos, que empaticen con nosotros como también nosotros con ellos. Me ha tocado, digamos, mediar casos en los que hay docentes que realmente tienen muchas dificultades para trabajar, digamos, en línea, que les da vergüenza, que tienen problemas, digamos, relacionados como con salud mental, producto de la pandemia también. No son solamente estudiantes quienes tenemos problemas, y creo que ese punto en particular no se ha podido trabajar tanto como sí el del estudiante, ¿no? Creo que hemos problematizado bastante poco en torno al deterioro que ha significado, digamos, trabajar online, porque estudiar online sí es muy precario, es muy ahora mismo pasó una protesta, digamos, por acá, de los estudiantes de ciencias que ya están aburridos de tener que, digamos, descansar, estudiar y trabajar y todo en el mismo espacio, porque así es en pandemia, digamos, en el escritorio almorzamos, en el escritorio estudiamos, hacemos todo. Y en lo personal, para mí, estar en mi casa siempre fue un tiempo de distensión, de lectura, de compartir con la familia, y ahora ya no es así, como eso se ha roto. Y en el caso de la gente que trabaja, debe ser aún peor. Estar con niñas, ser cuidadora, digamos, por ejemplo, ser cuidadora, que es una pega tremenda, que es ser básicamente lavandera, psicóloga, enfermera, todo lo que significa ser dueña de casa en este país. Y eso pasa en la facultad, y no se ha hecho lo suficiente al respecto. Y también pasa con estudiantes que trabajan medio tiempo, estudian el resto y en la noche tienen que hacer pruebas, qué sé yo. Es bien complejo. Sí. Por último, me gustaría preguntarte sobre una dimensión más política, podría decirse, de CEF, de los temas que tienen que ver con derechos humanos, con los temas relacionados con la revuelta, con las y los presos de la revuelta, y también con la formación política que usted la formación política que ustedes quisieron compartir a través del curso de Edu Abierta. Como centro de estudiantes procuramos que durante todo nuestro periodo problematizáramos en torno al problema de la participación estudiantil, porque el problema de la participación estudiantil no es solamente acá, es en general, es un problema que está en la Chile, es un problema que está en Chile, no solamente en la Chile, sino que en Chile. La gente, como bien dije en un principio, ya no participa en política, ya no confía, digamos, de la política tradicional, y con todo su derecho, me parece más que correcto. Digamos, la gente que participa en política ha lamentablemente demostrado que aboga por sus intereses personales, por el lucro, y no por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida del estudiante y de las personas en general. Y eso es un problema, pues tenemos que cambiar la forma en cómo hacemos política y cómo entendemos la política, porque ya no nos hace sentido. Ya no nos hace sentido que nos representen, sino que estamos de alguna forma transicionando, y sobre todo con el marco de la Asamblea Constituyente, hacia nuevas formas de hacer política en las que todos nos representemos a nosotros mismos. Es complejo, pero creo que estamos bien encaminados. Yo soy súper optimista, digamos, con el proceso constituyente, porque creo que en verdad estamos reformando Chile, creo que en verdad estamos pudiendo cambiar las cosas, y también estoy súper conforme con el trabajo que, como centro de estudiantes y como facultad completa, diría yo, todo el equipo, digamos, que se ha encargado, sobre todo comunicaciones, de mover el proceso
constituyente acá, de informar al respecto, de hacer actividades al respecto, de traer conversatorios con constituyentes, con activistas, políticos en general, ha salido súper bien. Y creo que es súper relevante para que la gente le vuelva a hacer sentido en la política, pero a su manera, a su propia manera, y que se empodere, digamos, de los cambios sociales, como pasó hace ya 2 años para el 18 de octubre. A propósito de eso, como sé, algunas de las cosas que hemos hecho han sido justamente conversatorios, digamos, con convencionales, que se están candidateando, digamos, en su momento, y después conversatorios con constituyentes electos. Fue lo que procuramos hacer para trabajar temáticas, como bien dijiste tú, de la neurodivergencia, temáticas de diversidad funcional, temáticas de salud mental, temáticas de hablamos de muchos temas en general. Hablamos de economía, porque estamos en una facultad que, digamos, al ser de humanidades, podemos hablar de toda la integralidad de las cosas. Hablamos de economía, de macropolítica, de micropolítica, de derechos constitucionales, qué sé yo. Aprovechamos, digamos, nuestro espacio, aprovechamos al cuerpo académico, que sabe muchísimo en este espacio, y también a los estudiantes que siempre colaboraron con nosotros para toda esta instancia. En ese sentido, una de las actividades que hicimos junto a la plataforma de Edu Abierta, junto al equipo suyo, digamos, fue justamente un curso, digamos, al que llegaron alrededor de 750, 780 personas inscritas, que fue de orientaciones y herramientas para la organización social comunitaria, que buscaba de alguna forma brindar las capacidades a cualquier persona, como yo, como tú, digamos, cualquier persona común, como quienes nos están mirando, para poder liderar organizaciones sociales, para poder trabajar en sus barrios, para poder también discutir como con base, digamos, de lo que está pasando en el Parlamento, en el constituyente, en el gobierno, qué sé yo, y lo logramos. Pues logramos llegar a gente de Arica, a Magallanes, se inscribió gente, digamos, en todo el cono sur de América Latina, tuvimos gente hasta de México. Fue increíble, fue una linda estancia en la que la persona más pequeña, digamos, inscrita tenía 12 años y la persona más adulta tenía 76, si es que no me equivoco. Realmente fue una diversidad tremenda en ese curso que salió muy bien, y que teníamos a personalidades tan importantes como son Emilio Schneider, Amando Paso, Florencia Adria. Teníamos grandes personas, digamos, moderando el curso, que realmente fue una muy linda instancia, de la que estoy muy agradecido de poder, digamos, haber encabezado. Eso te podría contar un poco de las cosas que hemos hecho. Muchas gracias, Tommy. Muchas gracias, Cristian. ¿Qué está ocurriendo con el proceso de investigación, con las publicaciones en nuestra facultad? El director del Departamento de Investigación, Rodrigo Carmi, se los cuenta en este momento. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Rodrigo Carmi, director de Investigación, Creación y Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y en esta instancia solamente queremos presentar algunas cosas que han tenido lugar con el apoyo de la dirección y de la facultad, ¿no?, en general. En primer lugar, quería destacar la publicación de este libro, Arte y Ciencias Humanas para el Siglo XXI, Políticas Públicas y Reflexiones, que fue editado, ¿no?, por Jorge Hidalgo, André Hidalgo y Xochitl Inostroza, ¿no? Este libro, ¿no?, que recopila una gran cantidad de ensayos, me parece a mí, sobre la problemática de las humanidades, las artes y las ciencias sociales en la actualidad, y que introduce, por lo tanto, nuevamente la discusión que también hemos venido dando desde la Dirección de Investigación sobre las nuevas políticas de investigación en el campo de las humanidades. Así que un libro muy interesante, ¿cierto?, que está publicado, ¿cierto?, recientemente, ¿no?, y que fue compilado por el profesor Jorge Hidalgo, André Hidalgo y Xochitl Inostroza, ¿no?, en una edición donde hay muchos ensayos, como digo, bastante interesantes sobre estas problemáticas. La segunda cuestión que me parece importante de comentar, ¿no?, y para visibilizar, ¿cierto?, es que por primera vez logramos armar un concurso de investigación que cumplía con los requisitos, por así decirlo, epistémicos y metodológicos afines a las humanidades, y que llevó por título el concurso de equipos de investigación promovido por la Dirección de Investigación, Creación y Publicaciones de nuestra facultad.
De ese concurso ya está sancionado, ¿cierto? Y ganaron 6 proyectos, 6 proyectos muy interesantes, y solamente quería informar de esto, felicitar a quienes ganaron el proyecto y también agradecer muy profundamente, ¿cierto?, a todos los que participaron. Participaron alrededor de 28 postulantes, ¿no? Y lo que queremos, esperamos, es que el próximo año podamos tener también una nueva versión del concurso, conjuntamente con el otro concurso de libros, ¿cierto?, que también pensamos activar en los meses que vienen. Así que muchas felicitaciones a quienes ganaron el concurso de equipos de investigación, ¿no? Unas felicitaciones, me parece, para toda la comunidad que apoyó la realización de este concurso, me parece inédito, que se ajusta muy, muy singularmente a la episteme y metodología de las humanidades. Eso, muchas gracias. Y vamos a cerrar este primer programa de Humanidades al Día conversando con nuestro decano, Carlos Ruiz Schneider, quien ha tenido la gentileza de aceptar darnos unos minutitos para esta conversación. Decano, mucho gusto saludarlo, bienvenido y muchas gracias por este tiempo. Igualmente, gusto saludarte, Felipe, y también gracias por la entrevista. Sí. Oiga, decano, estamos viviendo un momento político particularmente excepcional en nuestro país, ¿eh? De pronto, como estamos viviéndolo, a lo mejor no alcanzamos a calibrar lo que va a significar todo lo que está pasando en términos históricos incluso. Y en la perspectiva de aquello y particularmente de la nueva constitución, de lo que viene, ¿cómo ve usted el rol de las humanidades y de la universidad, en definitiva, y de este mundo del intelecto y del saber reunido ahí para colaborar con este proceso? Gracias, gracias. Es una pregunta amplia, pero importante, yo creo. Y mira, centrándome un poco en la cosa de las humanidades, ¿no? Creo que sin dejar de lado las temáticas como más clásicas, que a veces le dan hondura también a las visiones más contemporáneas, o que si son clásicas de verdad es que le dan hondura a las visiones más contemporáneas. Y son siempre como una fuente de inspiración. Yo creo que también los nuevos enfoques que hay en las humanidades nos dan una pista sobre cómo podemos contribuir a este proceso. Por ejemplo, estoy pensando en estudios que tienen su lugar en nuestra facultad, pero que pertenecen al campo de las humanidades, como por ejemplo género, ¿sí? Los estudios de género, los estudios sobre lenguas y culturas de pueblos originarios, por ejemplo. Pero también yo pienso en la historia social y cultural y política de Chile, sus logros actuales, también un poco la reflexión sobre los mitos un poco que hay sobre este país, pero también la filosofía política, ¿no? Que nos puede, yo creo, contribuir a aclarar los conceptos de democracia, el estudio filosófico teórico más hondo de las constituciones, la ética aplicada sobre los alcances de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Ahora, me gustaría ahondar en un punto, por lo menos. Yo creo que en el campo cultural y lingüístico, me parece, nuestro aporte no es menor como humanidad, como facultad de humanidades y como estudios humanísticos, ¿no? En el campo de la interculturalidad y la ampliación de los estudios de cultura y lengua de los pueblos originarios. Articular, decía, no decía esto Martí exactamente, José Martí, pero la idea sería articular nuestra Grecia, nuestras culturas, con la Grecia que no es nuestra, pero que influye también, bueno, en nuestra filosofía, en nuestra geometría, en nuestra literatura, que está ahí también presente. Y Martí decía también, me sugirió una cita de su artículo Nuestra América, injértese, decía, en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. Entonces, yo creo que eso es muy importante en este campo. Yo creo que también podemos contribuir
una reflexión sobre las bases de un encuentro democrático con las culturas y las lenguas de los pueblos originarios, en este caso, es de las exigencias de una comunidad política democrática que esté un poco, que digamos que esté por sobre, o me refería a los nacionalismos como excluyentes, ¿no? Yo creo que eso también es algo que nosotros, nuestros estudios filosóficos políticos o algo así, por ejemplo, podríamos contribuir. Esto, por supuesto, supondría, decano, que los académicos de nuestra facultad estarán en disposición de asistir a las comisiones, de aportar allí, de enviar todos sus temas, fin, de darle más vida, la mayor vida posible a esa relación, ¿no?, con los constituyentes. Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, un ejemplo, te digo, pero es uno nomás, pero yo creo que hay más, es lo que ha salido, ponte tú, en términos de la... en nuestra relación con el tema educacional, ¿sí? Participé junto con la rectora de la Universidad Metropolitana, junto con otros académicos, intelectuales, dirigentes políticos también, en una petición, por ejemplo, de que se estableciera en la convención una comisión de educación, que finalmente no quedó, ¿sí? Pero en eso nos vamos, yo creo que nos estamos moviendo y nos vamos a mover, por ejemplo, ¿no? Pero lo mismo tendría que haber con una comisión sobre estudios de humanidades en forma más amplia, ¿no? Vamos a hablar tal vez de eso más adelante, pero en un modelo como estos modelos que son originalmente neoliberales, que después han sido modificados, pero que mantienen mucho el neoliberalismo, mucho. Nuestras disciplinas, salvo que sean disciplinas enfocadas muy hacia las élites, son disciplinas que no tienen mucho favor. Y que no tienen mucho favor por una razón muy sencilla, porque las disciplinas tienen un componente de reflexión y de crítica muy, muy fuerte. Entonces eso, en estos sistemas que buscan orden y productividad, en fin, no tienen mucho lugar. Claro. Oiga, decano, usted se refiere al tema de educación y justamente un punto crucial, digamos, y para la facultad es fundamental. Un poco, ¿qué esperaría usted que surgiera de la convención? Ciertamente que todos imaginamos una educación pública mucho más fortalecida, etcétera, pero ¿cómo la ve? ¿Dónde podrían estar los ejes gravitacionales que usted considera fundamentales para esto? Sí, mira, yo creo que un tema fundamental aquí, como tú decías, es la educación pública, ¿no? Y también de un rol fundamental del Estado en su desarrollo. O sea, fin al Estado subsidiario o a lo que queda del Estado subsidiario. Esto es fundamental porque con un Estado subsidiario no puede haber prioridad de la educación pública. Hay prioridad de las iniciativas individuales, pero no... De determinadas líneas, en fin, pero no de la educación pública. Ahora, esto no excluye que haya, claro, que haya educación privada a nivel superior o escolar, pero el derecho social, yo creo, a la educación está en primer lugar. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación, el derecho social a la educación, en su forma como de expresión más característica, que es la educación pública y estatal, la prioridad de la educación pública y estatal, es una forma de, yo creo que es una forma de orientarnos hacia un encuentro en lo común y un reconocimiento también de la diversidad, pero a partir de una experiencia común que no puede ser de grupos que se piensen como que se van a hacer, como que van a hacer secesión, por así decirlo, ¿no? Una a partir de una experiencia común. Entonces yo veo que eso es muy importante, y no segregada, pero democrática, claro, completamente, radicalmente democrática. Decano, usted ya lo decía hace un minutito, este tema de la cuestión de las humanidades que hemos llamado, que fue como un foco fundamental hasta que nos pilló la pandemia y nos congeló. Y digamos, que teníamos, ¿se acuerda? Había todo un diseño que se estaba trabajando de un seminario importante, de un proceso reflexivo, pero que con los encierros y con todo, ha seguido desarrollándose esta perspectiva. Entonces, le quería preguntar, ¿en qué, un poco cómo va eso? ¿Hacia dónde se encaminan estas reflexiones de
estas difíciles humanidades en tiempos de neoliberalismo? Claro, no muy, no, una pregunta central. Bueno, claro, como tú dices, efectivamente, sobre todo el tema pandémico nos frenó mucho porque teníamos una perspectiva de varios coloquios, encuentros sobre el tema humanidades y constituciones en términos de lo que estaba pasando en relación con el proceso de rebelión social, el estallido social, como se lo llama. Y alcanzamos a hacer un seminario importante en noviembre, pero después con la pandemia. En noviembre del 2019, ¿eh? 19, claro, 2019. Pero la pandemia desde marzo que nos otras dinámicas, otros problemas, otras preocupaciones, pero hemos seguido trabajando en eso. Y mira, te doy dos datos importantes que hemos constituido hace poco, hace 2 o 3 meses, un grupo de investigación en humanidades de la facultad con el propósito de presentar una propuesta de las humanidades y lo que queremos como trato hacia las humanidades desde la universidad y desde el país, pero sobre todo estamos centrándonos en este primer momento más en la universidad, porque de verdad el tema de las humanidades y el centro de las humanidades estaba en el programa del rector Vivaldi, pero es algo que se quedó un poco en el programa, no hay, digamos, a pesar de la voluntad muchas veces del rector, pero no hay institucionalidad que refleje eso a nuestro juicio. Que refleje esa necesidad de una priorización. Y claro, necesitamos esta priorización, bueno, y hay otras iniciativas que tenemos, pero para centrarme en la pregunta, necesitamos, yo creo, esta priorización, ¿por qué? Porque la visión instalada sobre el conocimiento, sobre la ciencia, es una visión de funcionalidad de la universidad hacia el tema económico y de la cultura en general, ¿no? Aunque no, yo estoy pensando más en la universidad. Pero lo que es curioso aquí es que esta funcionalidad no es necesariamente una funcionalidad hacia el tema productivo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los agentes privados en el actual sistema neoliberal quienes toman las decisiones económicas. El sistema es un sistema de mercado en general, con un Estado que debe en principio permanecer fuera. Bueno, esto es el principio porque no, nunca está tan fuera. Está la policía, está todo lo que es el aparato, digamos, coercitivo del Estado, eso está muy presente, pero por lo menos no tenemos un Estado que participe en la vida social, que sea un Estado que ponte tenga iniciativas en el campo cultural, en el campo escolar, etc. Todo eso está como en el resto del sistema, en el sistema productivo tampoco, ¿no? Todo eso está en manos de agentes privados. Ahora, entonces, uno podría decir que lo que hay es una política económica, pero que se confunde con las decisiones de los grupos que controlan la economía del país, o sea, grupos globales y también grandes grupos empresariales. En el marco universitario, en realidad, se trató como hace poco se recordaba un colega, Renato Cristi, en una entrevista, en una columna en el Mercurio, a propósito de una polémica que ha habido sobre el tema de la educación privada y pública. Recordaba que el fin era más bien desestatizar, por ejemplo, esto, porque unas palabras de Jaime Guzmán en un artículo de los años 80 y tanto, desestatizar la enseñanza universitaria. Este es el fin de esta política, ¿no? O sea, erradicar al Estado de la educación. Nosotros creemos que en realidad hay que hacer todo lo contrario, o sea, queremos esta experiencia de lo común, esta experiencia del encuentro del país con su universidad, etc. Lo que tenemos que hacer es justamente estatizar, pero sí tener que el Estado, que un Estado democrático, tenga una presencia muy fuerte en esta tarea, que no puede ser una tarea de las empresas privadas o de los individuos privados, porque eso resulta en un sistema sumamente segregacionista, por ejemplo. Un sistema que no,
que no tiene que ver con lo común de nuestra sociedad y con la diversidad de nuestra sociedad, sino que con principios, con búsquedas de defender la particularidad, y si eso además se deja a financiamiento privado, entonces eso es completamente excluyente, ¿no?, de mucha gente. Entonces yo creo que, bueno, ahora, esto de desestatizar la educación universitaria, por lo que estaba Guzmán en los 80, en realidad ha sido bastante real, porque en este momento todas las universidades estatales representamos el 15% de la educación superior, ¿no? Entonces, de todo el sistema estatal, ¿no? Ahora, el punto ahí, claro, es que de alguna manera, como decía, creo antes, ¿qué es lo que se busca con desestatizar? Bueno, sobre todo yo creo marginalizar una mirada más crítica, ¿no? más reflexiva y crítica. Y eso es lo que pueden aportar las humanidades. Las humanidades no son funcionales al sistema económico, pero sí son funcionales a la vida de la sociedad. Funcionales, o pueden ser funcionales si no se aíslan por completo, pueden ser funcionales a la vida de la sociedad, al fines, ¿no? A los fines que nos proponemos como personas, etcétera. Entonces, y eso, claro que tiene un componente crítico, tiene un componente de evaluación de cómo vamos, de cómo está favoreciendo la sociedad, etcétera. Eso yo creo que es importante. Ahora, para decirte algo sobre lo actual, es que yo creo que ese sistema, también es por lo menos las bases neoliberales del sistema de educación superior y educación en general, también en este último tiempo y desde el 2006, en realidad, han mostrado sus límites, ¿no? Primero los pingüinos, después los estudiantes universitarios, pero además entonces también las estadísticas, nuestra pretendida inserción en la OECD, todo esto muestra un sistema que no funcionó con esta lógica neoliberal de competencia, etc. Entonces ahora estamos ensayando otro sistema que existe ya no tanto sobre la competencia, aunque sí sobre la privatización, pero sí sobre el control, ¿no? Sobre el control de los agentes. Por ejemplo, en el caso de la educación, un poco son la formación de los profesores es lo que es culpable de la declinación de la educación chilena. Hay que controlar a los profesores, hay que establecer sistemas de rendición de cuentas, hay que cerrar escuelas, hay que echar gente. Bueno, ahora hay un conflicto. Sí, claro. Sí, los profesores, precisamente sobre esto, ¿no? Entonces, decano, lamentablemente los tiempos son siempre súper acotados. Le quiero agradecer la gentileza de haber participado de este primer programa de nuestra Humanidades al Día. Seguiremos conversando, por supuesto, en este espacio y en muchos otros. Así que, como siempre, un millón de gracias. Un gusto compartir este tiempo con usted. Muy bien, Felipe, y muy, muy interesantes las preguntas que me hacen seguir pensando un poco sobre lo que me quedo en el tintero. Muchas gracias, decano, gracias. De nuevo. Y con esta conversación estamos cerrando esta primera edición de Humanidades al Día. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos. Acuérdense, en 15 días, este espacio que quiere mostrar lo común, como nos decía el decano, lo común de todos nosotros en nuestra facultad. Hasta luego, gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muy bien.